Primeros medios, bienvenidos a una nueva clase de música. El día de hoy vamos a abordar un nuevo contenido, pero no sin antes revisar la tarea anterior. En esta tarea ustedes tenían una simple labor que hacer, era escuchar música y ver qué les provocaba esa música. Esa era la intención. Llegaron muy pocas tareas. No vamos a spoilear mucho la tarea para aquellos que no la hicieron poder entregarla prontamente. Pero deben saber que en el Requiem de Mozart muchos acertaron con su aspecto un poco lúgubre, que el Kekmedit ya lo tengo dominado. Era una canción mucho más pasiva, algunos se confundieron con los acordes mayores o menores, que si tenía más acordes mayores o menores, pero indistinto de eso llegaban a una misma conclusión, que era como mucho más emocional. La más difícil, hay que reconocer, era la de BTS. Por lo mismo, era más complejo saber qué es lo que quería decir el autor. Para este nuevo trabajo, ¿cuántos de nosotros nos hemos metido en nuestras cuentas de Instagram, hemos visto algunas storylines y de repente nos topamos con algo como esto? Incluso podemos ver en YouTube muchas de estas cosas. Muchos de los memes nuevos que han salido tienen que ver un poco con esta misma idea. Y esto lo trabajamos en octavo básico. Tiene un poco que ver con lo que es la música de cine. Para quienes no recuerdan, la música de cine intentaba potenciar aquellas emociones que la imagen quería expresar. Y son esas bandas sonoras las que en alguna medida provocaban alguna emoción. Como olvidar la banda sonora de Titanic. No, esa no, esta otra, la original. Jack. Un paréntesis, estoy poniendo pequeños fragmentos de música porque YouTube me baja los videos por problemas de copyright, por eso coloco pequeñitos ejemplos. Pero esto también se llevó a cabo en las redes sociales, que fueron los ejemplos que vimos. Y es que el ser humano muchas veces desea potenciar sus historias con música, lo cual no está mal. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado que estamos pasando por un momento de pena y nos ponemos a escuchar música muy triste? Y esa es la peor idea que un ser humano puede tener. Si uno está triste, ¿para qué va a escuchar música más triste? Pero como que uno tiene esa necesidad de potenciar esa emoción. Vas a ver uno por qué. Vimos en el trabajo anterior que la música, por sí sola, sin necesidad de entender la letra, podía expresarnos alguna sensación. Eso era lo que buscaba el trabajo anterior. El trabajo actual va a ser un poquito más dinámico. El ideal es que usted pueda actuar un momento de su vida. Puede ocupar los recursos que usted quiera. Hace poco estuve viendo TikTok. Sí, tengo un TikTok. Y ocupan un efecto que se llama pantalla verde. Y es que suple la imagen de fondo para contar sus historias. O sin necesidad de un fondo tan espectacular como lo hace esta persona. Uy, llevo 7 horas jugando este juego. Un nivel más y lo termino. Me falta tan poco para terminar. Permiso, me toca jugar. Es un youtuber muy viejo, lo sé. Ahora, si a ti te da pánico escénico actuar, puedes sentarte a narrar tu historia. Pero a esta anécdota, que puede ser graciosa, puede ser triste, puede ser la más chistosa del mundo, o puede ser la depresión más grande, una sensación de enojo, aquel momento que te peleaste con alguna persona, la última pelea que tuviste con tu pololo, la última pelea que tuviste con tus padres quizás. Si lo encuentras con una anécdota digna de contar, cuéntala. Pero cuando tengas ya el video, tienes que agregarle música de fondo. Cualquier software de edición de videos te va a ayudar a hacer este trabajo. El ideal es que sea una música relacionada con lo que ustedes están hablando. Si es una pelea, tiene que ser una música fuerte. Si es un momento triste, tiene que representarlo con una canción que exprese tristeza. Y lo mismo si es un momento alegre, si es un momento cómico. Pueden utilizar aplicaciones que quieran. Este video lo tienen que enviar al siguiente correo electrónico que está apareciendo acá abajo, que es el correo de siempre. O también pueden enviármelo por WhatsApp. La única dificultad es que cuando lo envían por WhatsApp no te permite videos de más de 3 minutos. Ahora, si usted quiere enviármelo por WhatsApp, me envía un correo electrónico solicitando mi número telefónico. No lo voy a publicar acá porque estaría publicándolo en las redes sociales y sería de dominio público y no es la idea. Así que me lo piden por interno y no habría ningún problema en que yo pueda recibir sus videos. A medida que vaya recibiendo los trabajos, yo voy a ir llenándolos en la plantilla de seguimiento. He recibido muy pocos trabajos de ustedes y eso me tiene un poco preocupado. Por lo demás, les recuerdo que todo el material de la guía de trabajo, la pauta de evaluación, van a encontrarse en la página web del colegio. Para aquellos que no conocen la página del colegio, ahí está. Y también en el Instagram del colegio. Pueden seguir nuestras redes sociales, que están apareciendo en el cuadrito que está aquí. Ahí. Nuestro canal de YouTube como Departamento de Música y el
instagramtalleres.ccoc, donde el otro día también me hicieron una entrevista. Están subiendo material bastante entretenido. Ahora, si ustedes tienen alguna consulta, por favor háganla llegar. El otro día un estudiante de enseñanza media solicitó clases de guitarra vía videollamada. Es factible que sea un buen número de estudiantes. Y no solo eso, que quede claro, también puede ser clases de cualquier instrumento. Gracias por ver el nuevo video. Si tienen alguna duda, por favor consúltenla por el correo electrónico. Y nos estamos viendo en una futura oportunidad en un nuevo video de clases para primero medio. Bye.